deporte, Stata. Hola, muy buenos días. Bueno, cinco equipos se jugaban dos cupos para completar los ocho que clasificaban a los cuartos de final, a los cuadrangulares semifinales. Y ellos, los que lograron la clasificación fueron Atlético Nacional y Unión Magdalena. Me parece que la gran sorpresa es Unión Magdalena recién ascendido y tomó eh, uno de los cupos. Quedó en la octava posición Unión Magdalena con el triunfo sobre el 11 Caldas 1-0 en Santa Marta. Un gol muy temprano en el minuto 3, eh, un rebote después de un tiro de esquina que aprovechó el jugador Pereira y anotó el único gol del encuentro. Minuto 3, doctor Londoño, tuvo 87 minutos el 11 Caldas para tratar de por lo menos empatar el partido porque con empate. Podía lograrlo, pero, pero no fue así. Se quedó por fuera el glorioso Once Caldas, que estuvo todo el tiempo metido entre los ocho, y al final se le acabó la gasolina. El otro que avanzó fue Atlético Nacional, que le ganó 2-1 a Independiente Santa Fe, un partido que debió terminar 2-0, porque el juez de línea y el juez central no vieron cómo salió el balón antes de. Que se anotara ese gol de Independiente Santa Fe, está bien que muchas veces no se vea porque está muy cerca de la línea pero acá era vergonzoso doctor Londoño, no era unos centímetros, <laughs> era casi un metro como salió ese balón pero no bueno se no se necesitaba pues la ayuda electrónica no, 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 no. para nada para nada bueno. se necesitaba la ayuda de la bueno, eh, por, del bar por fortuna, <laughs> por fortuna ese gol no tuvo incidencia sí. en el resultado final del partido porque hubiera sido Sí, una pero apertura. metió mucha presión, metió mucha presión porque el empate la cosa hubiera sido diferente. Eh, pero bueno, eh, como les cuento, esos dos equipos fueron los que entraron. Se quedó por fuera Patriotas, que tenía 27 puntos antes de comenzar su partido frente a Alianza Petrolera en Barranca Bermeja. Terminó goleado 3-0 por Alianza Petrolera, que estaba eliminado. Ese resultado lo dejó por fuera con 27 puntos en el puesto 12. Independiente Medellín hizo la tarea, tenía que ganar, ganó, pero no le alcanzó. Le ganó 1-0 a Deportes Tolima y Ibagué tenía que esperar resultados y, y bueno, cuando es así es muy difícil, nos llama mucho la atención que con el goleador del torneo, que ayer precisamente Germán Cano fue el que anotó ese único gol en Ibagué. Eh, no lo lograra Independiente Medellín que terminó en el noveno lugar con 28 puntos ya sé, después de que terminaron los partidos se realizó el sorteo del grupo A que quedó, quedó conformado con Millonarios América Deportivo Pasto Unión Magdalena y el B Deportivo Cali Tolima Atlético Nacional y Junior tal cual como usted dijo esta mañana me parece a mí también que está muy desbalanceado el grupo B mucho más fuerte que el grupo A sí señor. Por, Sí, señor, por posición Millonarios que terminó de líder con 39 puntos. Ayer, precisamente, Millonarios en el último partido no logró ganarle a Río Negro Águilas, que, que se, pelea el último, se peleaba el último lugar con Santa Fe. Terminó 1-1 ese partido en Bogotá. Terminó liderando Millonarios, eh, 20 partidos jugados, 39 puntos. Eh, va con el América, que es cuarto, Deportivo Pasto sexto y una Magdalena, octavo. Eh, a mí me parece que el Tolima es un gran equipo, él está en el grupo B. Deportivo Cali está jugando muy bien y el Junior, que también la sorpresa, doctor Londoño. El viernes las directivas del Junior eh, destituyeron a Luis Fernando Suárez, sorpresivamente, nadie esperaba eso. Junior muy mal en la Copa Libertadores. Venía con una empatitis impresionante y decidieron cambiarlo. Y regresa Comesaña al Junior para enfrentar estos cuadrangulares semifinales. Yo no había, había, vi, no, no había visto eso nunca: que cambien el técnico ya entrando a la fase final. Eso solo sí. sucede en Colombia. Bueno, bueno. Sí, señor. De manera que paro porque bogas y palo porque no bogas. Sí, así es acá. ¿Cómo se jugará la primera fecha de los cuadrangulares semifinales? En el A, el 11 de mayo, Unión Magdalena recibe a Deportivo Paste, será a las 3 y 30 de la tarde. 12 de mayo, al otro día, América de Cali frente a Millonarios, en el Pascual Guerrero a las 5 de la tarde y en el cuadrangular B, el 12 de mayo, Junior recibe a Nacional, un partidazo en Barranquilla a las 7 de la noche, buena hora para, porque estamos pasando por una... Eh, época de calor impresionante. De un momento a otro este invierno de Semana Santa se desapareció y ahora estamos en una oleada de calor impresionante, así que es un partido que se juega en hora decente en el Metropolitano y el 13 de mayo Tolima recibe a Deportivo Cali a las 7:45 de la noche en el Estadio Manuel Murillo Toro. Bueno, Eso es en, lo la que costa, en la costa no hubo mucho invierno, ¿no? Sí, no. Allá, en la allá no en la costa no vieron no las lluvias, sí. sí no. Las, eh, Toda la parte andina y en la parte central y en el oriente del país, invierno terrible. Pero en la costa atlántica, por lo menos en muchos sectores de la costa atlántica, sequía muy preocupante. Quiere decir que van a entrar en verano sin haber visto la lluvia cuando debe llover, ¿no? Uh -huh. Acá en el interior del país está impresionante la ola de calor. Bueno, eso fue lo que sucedió el fin de semana en el torneo del fútbol profesional colombiano. Ahora les voy a hablar porque hay una pésima noticia en la Champions. Y es que mañana se conocerá el primer finalista de este torneo, el más importante de clubes que se juega en Europa. Resulta que el Liverpool en su casa recibe al Barcelona a las 2 de la tarde, partido de vuelta de la semifinal. 3-0 ganó el Barcelona en la ida. Pero la noticia para el Liverpool es terrible porque este fin de semana su goleador, el egipcio Mohamed Salah, se lesionó, tuvo un choque con el arquero del Newcastle, salió en camilla y no podrá estar en el partido de mañana que no solo perdieron 3-0 la ida, sino que pues ahora no está su goleador y tampoco está Roberto Firmiño también por lesión, así que las noticias no son buenas para el equipo inglés que fue finalista el año pasado, perdió precisamente la final con el Real Madrid, y bueno, remontar ese 3-0 frente a un equipo como el Barcelona, o podemos decir, frente a un Lionel Messi, porque el señor Messi fácilmente se puede cargar el equipo al hombro, ¿cierto, doctor Londoño? El equipo, Ay. mandó la selección. <laughs> sí, eso es así. Bueno, en la Liga de Italia, excelente noticia por el lado de Duván Zapata, el jugador colombiano anotó el gol del empate en el minuto 22. Perdía 1-0 el Atalanta frente al Lazio. Estaba de visitante el equipo de Dubán, anotó ese gol y bueno, está muy cerca de alcanzar al goleador de la liga italiana que es Fabio Coagliarela, que tiene 25 goles, está liderando la tabla de goleadores y Dubán Zapata está con 22, a solo 3 goles de diferencia. Duan Zapata sigue impresionando en Italia y en Europa y a los colombianos en general esta temporada. El señor Duan Zapata y su equipo que está metido entre los cuatro y eso le da clasificación a la próxima Champions. Carlos Sánchez, recuerda usted el señor Carlos Sánchez, jugadorazo uh -huh. para mí uno de los mejores jugadores de la selección Colombia que le fue muy mal en el mundial de Rusia y después del mundial sí que le fue mal porque se lesionó la rodilla. Pues le cuento que este fin de semana regresó la Roca Sánchez a la competencia en la victoria 3-0 de su equipo, el West Ham, sobre el Southampton. Estuvo 15, 10 minutos, estuvo 10 minutos Carlos Sánchez, algo, me parece, desde el 26 de septiembre, no jugaba, 15 minutos jugó Carlos Sánchez, corrijo. No jugaba desde el 26 de septiembre de 2018, así que es un regreso que nos alegra mucho a los colombianos y a la selección que pues no va a estar listo para la Copa América, pero... Al ese es un jugador de la selección Colombia Sí. ¿Cuándo empieza la, la Copa América? Ahora en junio, mes de junio. No, pues faltan pero... 40, 40 días, faltan para la Copa América. Faltan sí, 40 señor. días, es decir, finales de junio. Finales de junio. Sí, más, finales de junio. A mediados de junio, después de mediados de junio. Yo le doy la fecha exacta más tarde. El hecho es que la selección colombia... Eh, le, sentaba, le sienta muy bien la Roca Sánchez que se ponga en forma porque es un jugadorazo en el medio campo. Mala noticia por el lado del ciclismo. Egan Bernal quedó por fuera del Giro de Italia. Este fin de semana, el día sábado, se entrenaba en Andorra con su equipo y sufrió una caída, se fracturó la clavícula, así que no podrá estar en el Giro de Italia donde iba a ser el líder del equipo, antes llamado Sky ahora llamado Ineos, Ineos, el nuevo equipo, noticia. Llama... pésima Bésima noticia, noticia. noticia. claro, vamos a hacerle fuerza a Superman López, que es uno de los favoritos, quedó tercero en el año 2018, está con el equipo Astana y este año ganó el Tour Colombia Superman López, así que vamos a hacerle fuerza y a Fernando Gaviria que gane una que otra etapa especial para velocistas, ganó cuatro es en decir, el año vuelve 2017, a la pista. Vuelve, no, vuelve a la, a la ruta. ruta, sí señor, Pasó bueno, por Cali, por la pista y ahora vuelve a la ruta. Nairo no corre. No, señor. La vuelta Nairo a Italia. No, corre. no, el giro de Italia no lo corre Nairo. Eh, le, no estará tampoco Valverde. Valverde también se lesionó. Estaba entrenando eh, en la Lieja, Bostoña Lieja, el pasado 25 de abril y eh, tiene un edema óseo. Y por esta razón tampoco está el campeón del mundo en ruta Alejandro Valverde en el Giro de Italia. Eh, el Giro comienza el próximo sábado, así que tendremos tres semanas este mes de mayo de Giro de Italia. El Tour de Romandía, que terminó ayer domingo, terminó ganando Primos Roglic eh, por segundo año consecutivo. Ayer una contrarreloj. Final de 16,8 kilómetros, un tiempo de 19 minutos 58 segundos. Carlos Betancourt fue el mejor en la general, quedó de 11 a 2 minutos 21 segundos de Primo Roglic, el ganador. El Master Mil de Madrid comenzó el viernes, el 3 de mayo, con una pésima noticia para Colombia. Eliminados en primera ronda, pues los únicos que nos representan, doctor Londoño, a nivel mundial. ¿Quiénes son? Cabal y Farah puede creer uh -huh. y eliminó, vienen, o sea, de vienen de ganar Barcelona festejaron sí. mucho se dedicaron a descansar <laughs> un tiempo y... <laughs> sí sabe Ay. que eso es eso es algo que suele suceder se emocionan mucho y parece que esa parte eh, tan fuerte en la emoción pues los desconcentró es que perdieron 6-2 y 7-5 en primera ronda frente a Grigor Dimitrov el búlgaro y Karen Kachanov. 6 2 7, eh, Otro que no le fue muy bien en el debut de, de Madrid es Nick Kirgios, el australiano, perdió frente al alemán Jan 7-6, 6 7664, y el rival de Rafa Nadal, porque esa es la noticia, estar pendientes de Rafael Nadal en el Master Mil de Madrid, no pudo ganar Monte Carlo, tampoco Barcelona. Y ahora se enfrenta a un joven canadiense, Félix Auger Aliasime, que eliminó. A Denis Shapovalov, el otro canadiense, 6-2 y 7-6. Ese duelo canadiense se quedó para Félix Agor Aliasime. Es el, nuevo, el, el próximo rival de Rafa Nadal. Estamos hablando que es un joven de 18 años que viene subiendo esta temporada, ya es número 30 del mundo. Así que lo único que faltaba, doctor Londoño, que falta es que Nadal quede eliminado en primera ronda de Madrid. No esperamos eso, porque nos gusta ver ganar a los mejores pero no le fue bien en Monte Carlo y tampoco en Barcelona al rey de la tierra batida, porque es el rey de la tierra batida. La noticia en este torneo también es el regreso de Juan Martín del Potro, con triunfo, haciendo pareja con Kenny Shikori en dobles. Eh, ayer vencieron a Fabio Foghini y a Roberto Lindstedt en tres sets. Eh, estamos hablando que del Potro juega en el cuadro individual frente al serbio Laszlo Yer, de 23 años. Vamos a ver cómo le va a Juan Martín del Potro. Está apenas regresando un jugador que también eh, los, el último tiempo ha estado muy lesionado. Gran jugador, el mejor jugador que tiene Suramérica. La representación de Suramérica, pero se viene lesionando bastante. En esta ocasión, la rodilla y no sus muñecas como venía haciendo sus lesiones. Más comunes. Entonces, por el lado de las damas, les cuento que las sorpresas es Bosniak y no nos sorprende, es una jugadora que es como una montaña rusa, fue eliminada por la francesa Alice Cornet y Elina Vitolina, la ucraniana número 6 del mundo, también eliminada. En las damas, doctor Londoño, suele suceder esto: que no hay una clara favorita una que esté dominando esa rama y por eso contamos estas noticias que son muy comunes en esa rama. Todo en deportes, 9 y 51 minutos.